Gabriela Villalobos Madrigal, soy historiadora del Museo Nacional. He estado trabajando intensamente y más concentrada desde mi casa en lo que es la investigación sobre temas de cultura material, historia del museo. Que por casualidad, ahora en el mes de mayo se cumple un nuevo aniversario de su fundación. Eso fue en 1887, un 4 de mayo. En esa época el edificio donde inició su labor el Museo Nacional era el edificio de la antigua Universidad de Santo Tomás, donde está ahora ubicada las oficinas centrales del Ministerio de Hacienda. El Museo Nacional nació con el interés de investigar la diversidad natural y también la riqueza precolombina del país. Asimismo, la historia de Costa Rica. ¿Qué es lo particular también de mayo en la historia de Costa Rica, más allá de la fundación del museo? Que durante la campaña contra los filibusteros en 1856 y 1857 fue el momento que comenzó la epidemia del cólera. Esa epidemia mató alrededor del 10% de la población en aquella época. Estamos hablando de unas 10.000 personas, porque eran 100.000 los pobladores de aquella época. Imagínense ahora con la pandemia lo que sería un 10%, estaremos hablando de medio millón de personas. Por eso es tan importante quedarnos en casa, cuidar a los demás y sobre todo cuidar a los más vulnerables. En aquella época las condiciones eran muy diferentes. Se consideraba que era por el aire, los miasmas, los aires fétidos, se le llamaba miasmas que se transmitían a la enfermedad. No se conocía sobre el tema de los virus y las bacterias. Así como el cólera nos sirve para pensar sobre lo que está pasando ahora con la pandemia del COVID, también el cólera y la campaña del 56-57 se liga a los orígenes de la ciencia y del Museo Nacional de Costa Rica. ¿Por qué? Porque años antes habían llegado dos médicos y naturalistas alemanes, Hoffmann y von Francius, con carta en mano del gran científico de la época, Humboldt, dirigida a Juan Mora Porras, presidente de la época, anunciando pues, los intereses de estos dos científicos. Ellos terminaron también apoyando al país y trabajando como médicos en la época, en esa coyuntura tan crítica, una época en donde eran literalmente contados con los dedos de la mano los médicos que existían. Uno, von Francius, fundó la Botica Francesa, formó a José Castro Celedón, costarricense, que después asumió el mando de esa famosa botica francesa. Además, se convirtió en uno de los más respetados ornitólogos del país con fama internacional. Fue enviado al Smithsonian, al Instituto Smithsonian de Estados Unidos, a estudiar. También José Castulo Celedón fue el padrino quien apoyó que Anastasio Alfaro fuese a formarse a la Institución de Estados Unidos para que asumiera las riendas del Museo Nacional en su fundación y tuviese el perfil para poder manejar una institución que está cumpliendo un año más de vida al servicio del conocimiento, al servicio de la diversidad costarricense. ¿Qué podemos analizar sobre esas conexiones históricas? Primero, lo fundamental que es el desarrollo de la ciencia, ya sea para estudiar nuestra naturaleza, nuestra historia y en este momento crítico, lo que tiene que ver con salud y medicina. Los costarricenses que vivieron la epidemia del cólera no tenían instituciones como las que tienen ahora. Por eso hay que saber valorarlas. Esperemos que como sociedad, cuando estemos saliendo de este reto, podamos fortalecer esa historia que se lee en la respuesta que está dando la Caja Costarricense del
Seguro Social, el Ministerio de Salud y otras instituciones, y también con costarricenses, también turistas, puedan leerla visitando el Museo Nacional, donde guardamos un poco de esa memoria formada por todos y todas las costarricenses.